En este video te voy a mostrar la solución a qué debo hacer en caso de que mi prueba se envíe antes de tiempo o bien si la evaluación ya se envió sin haberla realizado. Este error lo produce la velocidad del internet. Si nosotros tenemos el internet de nuestra casa saturado, probablemente la página de modo tenga un error al cargar los archivos y por eso aparecen este tipo de errores. Te voy a sugerir una página para medir la velocidad de tu internet y la vas a poder encontrar en la parte de abajo en el apartado de descripción de este video. Al ingresar a la página que te voy a recomendar, vamos a encontrarnos con el test de velocidad. Podemos medir cuánta velocidad tenemos actualmente en la computadora para poder tener una mayor seguridad a la hora de ingresar a nuestras evaluaciones. Al hacer este test de velocidad, Podemos determinar si nuestra computadora está en el mejor momento para realizar nuestras evaluaciones. La velocidad recomendable es de 3.5 MB por segundo en adelante. Si tienes menos, es probable que no solo tú estés conectado a tu red, por lo tanto, te sugerimos que al momento de conectarte tengas la mejor estabilidad. Una vez que realizamos el test y comprobamos que nuestra velocidad supera los 3.5 megabytes por segundo, podemos tener seguridad que en nuestra evaluación no tendremos ningún inconveniente. Pero, ¿cómo se soluciona? En tu pantalla puedes ver una evaluación que ya se realizó, pero no nos aparece el punteo correcto y por eso debemos de realizarla nuevamente. Tienes que tener cuidado porque este proceso no se puede pasar de las tres oportunidades. Entonces, te sugiero que previo a realizar una evaluación midas la velocidad de tu internet para no tener conflictos. En este caso tenemos que mandarle un mensaje por correo a la maestra encargada del curso en el que estamos asignados en este momento y solicitarle que por favor nos vuelva a activar la evaluación para poderla realizar. Este proceso durará tres minutos después de que la maestra haya activado la evaluación nuevamente. Una vez que tu maestra te vuelva a activar la evaluación, debes esperar y recargar la página para que la evaluación te aparezca nuevamente para poderla realizar. Una vez que llenemos la evaluación, no nos olvidemos en enviarla, porque si solamente cerramos o cerramos la pestaña del navegador, no se va a mandar esta evaluación. Por lo tanto, tenemos que darle en enviar prueba al finalizarlo. Recuerda que debes de tener paciencia para esperar la activación. Tu nueva evaluación. No olvides agradecer a tu maestra por el ayuda que te brindó. Este ha sido el video. Gracias por su atención.